Con muchísimo gusto voy a responder por qué o con qué emoción está relacionada este mal del Parkinson. Primero hay que comprender que más que una enfermedad es una alteración del comportamiento humano. Es igual que, por ejemplo, un ataque de ansiedad, el asma, los ataques epilépticos, los tics nerviosos. Y bueno, estos los denominamos nosotros alteraciones del comportamiento, más que una enfermedad. Aquí está afectado el sistema nervioso, evidentemente. Pero vamos a encontrar que las personas que tienen mal de Parkinson siempre son personas muy aprensivas, pero sobre todo muy controladoras. Algo en su vida siempre han sentido que se les sale de control. Y esta sensación, o más bien esta intención, muchas veces oculta, inconsciente, de quererlo mantener todo bajo control, o una situación en particular fuerte, llega el momento en que el sistema nervioso se cansa y este agotamiento del sistema nervioso es el que va a acabar manifestándose con estos movimientos involuntarios que se dan en la mano. Ahora es bien importante leer el movimiento, acuérdense que nosotros leemos el síntoma. Evidentemente debe de haber también ya un diagnóstico médico referente a este mal. Ahora, vamos a encontrar que estas personas se lo han callado siempre. Hay cosas que se callan, que se reprimen, pero que sufren cuando no pueden controlar una situación. Entonces, quieren constantemente, es como yo querer controlar algo que quiero retener, y simplemente llega el momento en que mi sistema nervioso se cansa porque es un estrés constante y por tiempo, a lo mejor por mucho tiempo. Y acaba manifestándose con estos movimientos involuntarios. Pero como les digo, hay que ver cuál es el movimiento que hace la persona para tratar de descifrar el estrés. Ahora, si ya nos metemos el estrés que tiene la persona afectada, me refiero. Y, por ejemplo, el movimiento, les digo, no necesariamente nos tiene que decir algo, pero nos puede decir mucho si ponemos atención cuál es el movimiento. Que no es lo mismo este movimiento a este, ¿sí me explico? O simplemente temblar, no poder controlar. Entonces hay que leerlo, porque este podría ser contar dinero, no poder controlar el dinero que gasto. Si por ejemplo hago movimientos más así, pues podría ser querer quitarme a alguien de encima. O si simplemente es temblar, puede ser que no puedo controlar una situación, se sale de control. Y en el árbol podemos encontrar incluso dramas fuertes sobre el dinero, sobre la pérdida de control de una situación, o bien sobre personas que siempre han estado encima de nosotros. Y bueno, pues eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Vale la pena buscar, ver de dónde. Recuerden, no es necesario que se los diga cada video, pero cuando se toma conciencia, el cerebro hace lo que tiene que hacer por solucionarlo. Muchas veces es muy fácil. Muchas otras es un poco más complejo, pero siempre vamos a ver mejoría conforme nosotros dejemos de hacer ese estrés. Entonces se trata de identificar dónde estamos haciendo el estrés o dónde se está de alguna manera afectando nuestra normotonía. Y tratar de solucionarlo. Recuerden que yo siempre digo, lo solucionas, perdón, lo cambias, lo solucionas. Lo cambias si es que lo puedes cambiar. Si no, tendrías que aceptar que no puedes. Lo solucionas si es que lo puedes solucionar o aceptas que no lo puedes solucionar. Lo cambias o bien te alejas del conflicto. Lo que no podemos hacer es estar ahí en el conflicto. Y eso es lo que hacemos todas las personas. Estamos ante el conflicto, sabemos de antemano que no lo podemos cambiar y aún así seguimos aferrados a querer hacer algo, cuando muchas veces ese algo no depende de nosotros. Y eso es cuando las cosas se salen de control. Muchas gracias.